Muy buenas tardes. Bueno, pues este día, para finalizar la semana con algo que pueda resultarnos grato, que pues surja como un oasis en medio del desierto, un momento para disfrutarlo. Nos lo ha brindado en la Ciudad de México la Avenida Masaryk. La Avenida Masaryk, que se encuentra en la colonia Polanco, es considerada como la quinta avenida en México. Es el lugar en donde se encuentran los restaurantes de franquicia, algunos que son muy, muy, muy famosos en nuestro país por su presencia ya hasta de 100 años, o más de 100 años. Y bueno, boutiques famosas, tiendas de marca, etcétera. Se decidieron por adornar todos los comercios con flores, como lo está usted viendo. Es un espectáculo maravilloso, maravilloso. Además de que muchos de ellos pues ampliaron su imaginación, y en donde se venden tacos, por ejemplo, bueno, pues pudimos observar vacas y hechas, fabricadas con puras flores. Igual donde venden barbacoa, bueno, pues los borregos, ¿ya?, con margaritas, con claveles blancos, formaron toda su anatomía. En fin, es delicioso, como usted lo puede contemplar ahora, el recorrido por toda esta larga Avenida Masaryk. Ojalá que engalonarse de esta manera pudiera también ser motivo de presencia en lugares como nuestras ciudades, como Cancún, como Playa del Carmen. Playa del Carmen con su quinta avenida, imagínesela también en una temporada decidir hacer este tipo de espectáculo, porque es espectacular lo que está usted viendo. 3-4 días de una determinada semana, ya sea para festejar el inicio de la primavera o la llegada del verano, qué sé yo, pero una participación social para decirnos que hay algo más que toda esta inseguridad reinante, que todas las incertidumbres, que los pleitos, que las incapacidades de los diferentes niveles de gobierno, etcétera. Creo que sin llegar a ser este ya tan repudiado pan y circo para los ciudadanos, sí nos representa un atractivo más. Con estas imágenes quisiera cerrar esta semana, y bueno, pues ya nos acercamos, falta solamente unos 7 días para dar inicio a la Semana Mayor, en donde, bueno, pues también procuraremos estar con ustedes de una manera diferente. Soy Lidia Arellano, les agradezco muchísimo el favor de su atención, que estemos disfrutando juntos de este gran espectáculo, y ojalá, que si no es pues en fechas como las que acabo de mencionar, si pudiésemos ver engalanada la zona hotelera un 15 de septiembre, por ejemplo, o en Navidad, ver estos carruajes con Santa Claus en las fachadas de los hoteles. En fin, como estas mismas cadenas hoteleras lo hacen en otros países, pero no me explico aún por qué en Cancún, siendo el lugar en donde tienen una captación turística tan importante, se muestran tan indolentes para poder ofrecer pues panoramas diferentes, agradables, que atraigan la mirada pues de los propios y de los de fuera, porque finalmente, bueno, pues la vista es uno de los sentidos más bendecidos que poseemos los seres humanos. Gracias, hasta pronto.